Oh, miren esta vaina tan ordinaria, parece un tiburón. Bueno, como se pueden dar cuenta, señores, estamos en un parqueadero, específicamente en el parqueadero del Centro Comercial Primavera en Villavicencio, que es el mejor centro comercial que hay en esta ciudad. De hecho, de entrada les digo que una de las cosas más atractivas que tiene este sitio o este centro comercial o mall, como tú le quieras llamar, es que es como 50% modernidad, tecnología y el otro 50% naturaleza. Es un centro comercial con acuario incluido. Y cuando les digo acuario, créanme, no escatimen en nada. Es bellísimo. Entonces, hoy vamos a visitarlo, vamos a conocer un poquito más de él, a mostrártelo para que tú, el día que estés en Villavicencio, no dejes pasar visitar este centro comercial. Entonces, eso solamente quiere decir que it's time to bloguear. Medio me descuidé para grabar, parqueamos la pechocha y esta gente enseguida ya se fue. Hey, otra cosa que tengo que decirles, muy probablemente vamos a comer en este video, porque también en este centro comercial hay un restaurante que es súper top, que nos recomendaron las personas que viven aquí en Villavicencio. Pero vamos a ver, eso no se los puedo asegurar ni prometer, esperamos que haya tiempo y se pueda. Señores, miren la tremenda fila que están haciendo ahí para poder acceder al centro comercial. La entrada de este lugar es lindísima. Miren el tremendo arbolito que hay por aquí. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Ah? Y de hecho ustedes se pueden poner debajo del árbol o dentro del árbol. Miren eso, ¡qué bello! ¡Qué belleza! Me parece que está muy, muy, muy bonito. Y miren la filita para poder entrar. Y apenas ustedes acceden, se encuentran con este tronco que está ahí en la mitad, donde está uno de los acuarios que hay aquí en el centro comercial. De hecho, observen eso. Miren, aunque yo estoy convencido que uno de estos acrílicos, ¡oh, joda, tremendo pez! Aunque estoy convencido que uno de esos vidrios, ¡no! Miren esta vaina tan ordinaria, parece un tiburón. Tiene que tener aumento para ópticamente hacer que se vean más grandes los peces de lo normal, porque son gigantescos y realmente no creo que tengan ese tamaño tan ordinario. Pero esto es una atracción muy bonita. De hecho, hay muchas personas que se ponen aquí alrededor a apreciar este acuario. De las cosas más bellas que ves apenas entras al centro comercial. Bueno, como se dan cuenta, ahí hay un perrito. Y señores, el centro comercial es pet friendly. Eso me parece súper chévere. Miren la decoración que hay en el centro comercial. Bien, bien bonito. Ahí está Rosy como también intentando hacer una historia, pero el perro no te dejó. No te dejó. Pero bueno, veamos un poco de cuáles son las marcas que hay en este centro comercial, tanto de ropa como accesorios, como tecnología, en fin, de zapatos. ¿Qué marcas son las que están aquí? Para que tú sepas qué puedes comprar si vienes a este lugar. Otra fila, señores, pero tremenda fila. ¿Y adivinen para qué? Para los helados de crepes and waffles, que son bastante famosos en Colombia. Es una muy buena heladería. Y aquí encontramos la primera plazoleta. Bueno, la que yo encontré, pues, mira esto. Uy, qué perro bello. Plazoleta grandecita, Crescent Waffles. Por allá está el corral. Y estamos justo frente a, yo creo que una de las mayores atracciones que tiene el centro comercial. O sea, acabamos de llegar, pero de entrada ya se la voy a mostrar, porque es una locura. Y es, familia, esta parte de acá tan espectacular. Es como un lago artificial en medio del centro comercial. Miren, allá se ven las otras plantas. Se parece un poquitico al Apple Park, ¿sí o no? Así como en forma curveada. Hacia arriba, ¿son más parqueaderos? Eso creo, no estoy muy seguro. Pero son las plantas, que les dije que eran tres. Y miren, oh, qué belleza. Cómo se ven los peces desde acá. Qué lindísimos. Wow, miren eso. Y ni qué decir de que está por allá, de los que están más hacia allá. De hecho, que hay otros. No, el lugar es espectacular. Y por allá, si no estoy mal, hay como un puente y podemos llegar hasta allá. Miren, de hecho, las luces que están de aquel lado. Vamos a acercarnos un poquito hacia allá. Oye, cómo se llena esa parte también de full gente, ¿oyeron? Miren toda esta cantidad de gente aquí. Nada más para ver esta parte del comercial, que yo sinceramente creo que es una de las más lindas. Señores, esta es como la mayor atracción que tiene este lugar. Pero antes, por acá está Popsy, por ahí está Beer, que es como un lugar, un bar pop, donde puedes comer y también tomar unas cervezas artesanales. Y por este lado está Leños y Carbón. Y ahora sí, vamos a adentrarnos. Uff, qué espectáculo, miren esto. ¡Qué hermoso! Como un caminito bien genial. Y miren ya cómo cambia todo el terreno aquí inmediatamente. Literalmente es una selva. O sea, están emulando como una selvita. Ah, Carlos, ¿cómo ves esta vaina? Cool, está cool la experiencia. Esto es como una selva, ¿no? Sí, es como un sendero ecológico que tiene el centro comercial. Miren, por allá hay más el laguito como tal, con una pequeña saliente, una pequeña cascada. Qué hermoso está esto aquí. Miren esto, wow.
Ey, esto de día debe ser un espectáculo. Si esto es así de noche, ¿cómo será durante el día? Tiene que ser una cosa de locos. De este lado hay otro sendero, corriente de agua. Oh, está emulando un río. Qué espectáculo, me encanta mucho este lugar. Uy, qué genial. Está súper cool como para venir a tardear. Este es un muy buen sitio para traer a la novia. Tal, tardear por aquí, agarradito de la mano, un heladito, la vaina. Porque está muy, muy cool. Y de hecho aquí estoy viendo una parejita, ¿verdad? Ay, yo hablando de la novia, mira, ay. Pilla tú, ve justo al fondo, ay, bello. Ey, y es que la gente viene mucho aquí a tomarse fotos, pero full. De hecho nos acabamos de hacer unas fotitos bien chéveres. Miren cómo se ve eso allá atrás. De allá viene como la corriente del agua, el senderito. Qué lindo cómo se ve eso al fondo. Oh, sí señor. Oye, este ruido. Las ganas es como de bañarse aquí, cuando de tirarse y nadar con los peces. Qué genial. Genial. Uf, estoy enamorado de este lugar. Carlos Ike, voy al baño. Mira el baño, ¿eh? Yo sabía que este era el baño de él. Hace rato estaba con la idea que quiero un helado. Y se ha comprado su heladito. ¡Joda! Ve acá, tú eres fanático de mimos, ¿ah? Son los mejores helados del planeta. ¿Cómo que? Los mejores helados del planeta. Del planeta mundial. ¡Joda! Velo, ¿ve? Ahí está. El que iba para el baño, se le fue comiendo helado. El señor fue el que fue al baño. ¿Él? Ajá. Y pidió y él fue el que pidió. Yo estoy inocente. Ah, tú eres inocente. Soy inocente. Te pillé con las manos en la masa, amigo. Soy inocente. Ajá. Yo voy a comer también. Uy. Te manto, ¿eh? Señores, segundo piso del centro comercial. Y bueno, aquí la cosa ya la veo un poquito más vacía. No la veo pronto tan llena. Hay un pasillo donde hay como puestos de artesanías. Allá al fondo está Bastimento. Ese es el restaurante super top que está aquí en este centro comercial. Como les dije, es posible que coma ahí. Aún no lo he decidido. Vamos a seguir recorriendo porque está apenas el segundo piso y acabo de subir en este momento. Bueno, caminando un poco nos encontramos con esta parte de aquí donde hay muchas más tiendas. Calvin Klein está por aquí. Por allá tenemos a Guess, Punto Blanco, Baby Fresh. Está la parte de la decoración que está muy lindo. Igual tenemos que subir ahora al tercer piso. Pero bueno, me parece que es bonito el centro comercial. No tan grande, pero me parece que lo que tiene lo tiene bien puesto. Tommy, también tenemos por acá. Uf, a mí esta marca me encanta. Lástima que en Colombia sea tan costosa. Señores, por aquí abajo está Arturo Calle, que no se los había mostrado porque subimos inmediatamente al segundo piso. Está Vélez. Wow, cosas chéveres. Y miren este puestico como de postre que está acá abajo con cafecito y vaina. Aquí tenemos la continuación del árbol que en la parte inferior tiene la pecera. Esa que viene como con aumento en los vidrios. Oye, qué chévere esto, ¿no? Me parece muy, muy bien pensado y muy bien hecho. Ahora tengo la curiosidad de saber cómo carajo le hacen mantenimiento a esa pecera. Porque la verdad no le vi ningún tipo de puerta o acceso para poder entrar y hacerle como limpieza. Ustedes saben que el agua cada cierto tiempo hay que cambiarlo y ya los peces hay que alimentarlos. Por acá tenemos un Ela y al fondo tenemos un Miniso y tenemos un tenis con otras tiendas que también están en la parte derecha del pasillo. Y eso sería como todo lo que es el segundo piso. Bien bonito, vamos para el tercero. Bueno, en esa tercera planta está un Falabella al fondo, que igual es el Falabella del centro comercial. Farmatodo, Dentix, hay una óptica, que son como unos negocios. Y al fondo está Cinemark, pero ustedes saben que por pandemia los cines no están funcionando. Y hay como un negocio de zapatos para niños, de tenis. Pero aquí al fondo, al parecer, está otra de las plazoletas de comida del centro comercial. No estoy muy seguro, vamos a ver, dice Boulevard Primavera. Y se ve interesante, miren. Tremenda entrada, ¿no? Y sí, efectivamente es una plazoleta de comidas, pero la típica plazoleta de los centros comerciales. Aunque me encanta la manera en cómo están los muebles y las sillas. Son un poco distintos a todo lo que normalmente he visto en otros centros comerciales. Es como más para compartir, no solamente comer, sino compartir. Eso me parece súper chévere. Solo por mostrarles algunas marcas, Frisbee, Subway, Céntrico, por allá este que cerró. Y para allá también hay más restaurantes. Sin embargo, tengan en cuenta que por temas de pandemia, muchas de estas marcas cerraron y ya no están disponibles aquí. Solo las más fuertes o a veces hasta extranjeras son las que se mantienen. Eso es muy triste. Y miren desde acá al tercer piso cómo se ve esto. Espectacular. Oh, sí señor, lo podemos como apreciar mejor. Se ve muy, muy bonito. La verdad es que esto me encantó del centro comercial. Es un excelente lugar para tardear. Qué chévere. Y nos vimos todos los peces. Miren la cantidad de peces más que hay allá abajo. Qué pocotón. Y hasta una tarima hay en esta parte. Pero ahora con todo lo que está pasando, dudo que puedan hacer algún tipo de show. Y miren todo lo que hay por allá. Es bastante amplio ese sector. Bueno, debo reconocer que esperaba un poco más
más de esta zona del centro comercial. Supongo que por temas de pandemia la vaina está así de aguadita. Pero en términos generales, me ha gustado mucho este lugar. Primer piso, tenía tiempo sin ver una tienda Fox, pero vinimos a Adidas porque encontramos una promoción aquí súper brutal de zapatos desde 100 mil pesos en la tienda Adidas original, o sea, la propia. Vamos a ver qué encontramos. ¡Ey, qué decepción! Me siento súper timado. Pensé que era marca Adidas. No. Son una marca extraña y que Sold Out. Ah. En Adidas venden otra marca diferente, la Costa Maluca, entonces. ¡Ey, el que está perdido soy yo! Es una tienda Adidas. Es una tienda Ripley. Ok, me confundí. Lo siento. Me autoengañé. Señores, y llegamos a Bastimento, que nos recomendaron mucho este restaurante, pero lo encontramos cerrado. ¡Qué lástima! Ah, parece que me voy a quedar con las ganas de probar este restaurante. Me lo recomendaron full. Me dijeron, tienes que ir a Bastimento, que es un restaurante súper top de Villavicencio. Y ya, parece que me voy a quedar con las ganas de probarlo. Bueno, que conste que quería finalizar este recorrido por el centro comercial más top y el mejor de todo Villavicencio en este restaurante que me habían recomendado. Pero bueno, parecer no se va a poder, así que tocó comer en otro lugar. Y bien, familia, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este recorrido que hicimos por el mejor centro comercial que hay en la ciudad de Villavicencio. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. Por aquí te dejo mis redes sociales para que como siempre me sigas y estés conectado conmigo y con toda mi historia. No siendo más, quiero mucho, le mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima. Chao. Pecao.